Y en el tema de las extorsiones y detenidos, capturan a dos presuntos extorsionadores menores de edad. Escuche bien esto, menores de edad. Esto es muy, muy, muy de ponerle atención. Y a tres supuestos pandilleros por portación ilegal de armas. En Colonia Centroamericana, la Fuerza Antiextorsión detuvo a dos menores, uno de 14 y 15 respectivamente, conocidos en el bajo mundo como el Travieso y el Pollito, supuestos miembros activos de la 18, a quienes se les supone responsable del delito de extorsión en perjuicio de testigos protegidos, que les cobraban el sangriento impuesto de guerra en varios puntos de la ciudad capital. Ahora estos adolescentes se enfrentarán a justicia por la infracción penal cometida. En otro hecho, en Colonia 14 de Marzo, agentes preventivos detienen a tres personas supuestamente simpatizantes de la pandilla 18 en posesión de armas de fuego. Los detenidos son José Armando Reyes Barrientos, de 26 años, Elmer Alexis Mendoza Amador, de 21, y Hugo Patricio Chávez Silva, de 18. Todos se enfrentarán a justicia por delito de portación ilegal de armas, de acuerdo al informe de los agentes asignados a la UMED número 3 en Colonia Alemán.